Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Merite Cruz, si eres nuevo, muchas gracias por estar conmigo y hoy les voy a estar hablando de mi experiencia con esta marca Oysho, una marca española de ropa deportiva. Me compré un sports bra. De leggings de compresión y lo que le llaman seamless, que es sin los detallitos estos de las costuras. ¿Okay? Tiempo para probármelo y les comunico qué tal me va. Besita. Otra vez yo, y ahora ya me coloqué mi sports set, el conjunto que compré, las leggings Allman, buenísimo, comprimen bastante, te recogen bastante la parte abdominal. El sports bra es no de compresión para trotar o para hacer ejercicios de alta intensidad, solamente como para hacer pilates o para hacer yoga, algo que no te esté moviendo mucho el busto. El brasier, el sports bra, me gustó, tiene una línea aquí para ajustar, y vienen como 4 o 5 líneas, así que si eres pequeñita de torso, lo puedes ajustar mucho más, ¿ok? El mío es talla S, pero esto lo puedes ajustar muchísimo más. De verdad que las leggings ajustan bastante bien, me gustan, no están tan largas para una persona baja como yo, ¿ok? Y esto no está tan apretado y no se enrolla, pero tiene un inconveniente. No es para sentadillas ni para yoga cuando haces ejercicios que levantas el trasero, porque lamentablemente es súper transparente. Y aparte, que se le fue la costura del centro. Así que cuando te agachas y se hace transparente, se ve esa costura como cuando se rompen las medias panties que usamos, que se ven así como esa rayita. Así que no se las recomiendo. No se las recomiendo. No son muy costosas, pero de verdad, si te vas a comprar un par de leggings que cuesten $20, de verdad, cómpratelas en Amazon, ¿ok? No valen la pena. El servicio al consumidor es terrible. Para devolver la pieza, han pasado varios días tratando de contactar, no responden los correos, muy lentos el chat para customer service. Finalmente me mandaron la etiqueta para poder devolver la mercancía. Me voy a quedar con la parte de arriba porque me gustó, de verdad que es buena calidad, hasta el momento no se ha roto. Pero esta me la coloqué para dar una clase y de verdad que no pude dar la clase. De verdad que una de mis clientes me dijo, Merita. Y yo, ¡ah! Y me agaché frente al espejo y de verdad que se ve la línea terrible. Así que, si vas a comprar algo económico, no te compres esta marca, ¿ok? Ve y cómpralas en Amazon, que de verdad que cuestan lo mismo, $20, $25, $18, y al final tú sabes que esa ropa deportiva no te va a durar mucho, la vas a meter a la lavadora y se va a romper. Pero algo que viene de una empresa española, que creo que es de la misma empresa Zara, que se rompa la misma mañana en que te la pusiste, de verdad que no vale la pena. Me tocó que ponerme un suéter aquí y venirme a mi casa y cambiar, porque de verdad que no vale la pena que estés mostrando tu trasero. A pesar que cuando haces sentadillas o cuando haces algo así, se te marca todo por detrás. Comprimen muy bien. Si se la quieren comprar para utilizarla con un suéter más o menos larguito y con botas y zapato alto, de verdad que vale la pena porque están bien, están cool. Bueno, estas son mis experiencias con esta marca. Ya por ahí les voy a traer otro video porque me compré otras cositas en otras compañías para que ustedes tengan el review o el feedback
de la mercancía o de las leggings o de la ropa deportiva que de repente quieran usar. Se les quiere, gracias por verme. Besitos. Adiós.